Bueno. Quiero empezar de nuevo, ponerme seriamente en camino y seguirte. Ayúdame también a llevar mi cruz contigo, para que reconozca. ¿Cómo me arregla la sentencia con un acto de voluntad libre? Porque en esa decisión nace la santísima voluntad del Padre. Y en ella se puede nuestra salvación. Señor, ¿qué le perteneciste en la vida de Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Thank you.
vas a venir. Thank you.
Segunda estación. Jesús toma la cruz sobre sus hombros. Te adoramos, oh Cristo, y te... ...del dolor. No deja pasivamente que se lo carguen, sino que lo agarra con decisión. El Señor actúa con plena libertad, sin miedo alguno. La misión que el Padre le ha encomendado la ve realizada en la cruz, nuestra salvación. Por eso su alma está lúcida y serena. Va al encuentro de la cruz, la toma decidido y en sus manos. Señor, una cosa es decir cuando todo va bien, estoy dispuesto cuando Dios quiera, y otra distinta es hallarse realmente dispuesto cuando llega la cruz. Ayúdame a mantenerme firme cuando llegue la hora. Hazme fuerte y generoso, para que no me lamente ni oponga lo que haya de suceder un día. Ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Tercera estación. Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Autoridad a otro. Los dolores y la pérdida de sangre lo han debilitado. El Señor está terriblemente cansado. La cruz, su peso desborda sus fuerzas. La lleva un trecho, temblándole las rodillas, pero cae. Qué duros son los hombres en tales momentos. Risas, insultos y golpes llueven sobre el caído. En cuanto puede, Jesús se levanta, alza con esfuerzo la cruz sobre sus hombros heridos y sigue adelante. Señor, la cruz es demasiado pesada para ti, pero tú la puedes y nos ayudas a levantarnos de nuevo. Renueva mi paciencia, derrama su fuerza en mi alma. Entonces ella vuelve a levantarse, toma su carga y sigue caminando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.
Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Habrá estado esperando en un cruce de calles y ahora se une la comitiva. Nada se dice en la madre y su hijo al mismo tiempo. Luego le dijo el Señor con su mirada: Madre, así debe ser. El Padre lo quiere. Sí, hijo mío, el Padre lo quiere. Y tú también. Así ha de suceder. Enséñame a superar el respeto humano. Ven aquí, aquí donde era. Porque quiere impedir que dé testimonio de ti. Enséñame a liberarme de los miramientos humanos, cuando estos quieran apartarme de mis obligaciones. Enséñame a ser más fuerte que el amor humano, por grande y puro que sea, cuando éste me ponga en peligro de serte infiel. Pequé, Señor, pequé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quinta estación. ¿Por qué ha de fatigarse por ese agitador? Se niega y tienen que obligarle. Toma la cruz indignado y furioso. El Señor se halla en total soledad. Está completamente solo. Únicamente el Padre está junto a él. Señor, a muchos has ayudado. Ahora te han abandonado todos. ¿Con qué frecuencia se ve abandonado el que está en apuro? Solo en el dolor, sin que nadie le ayude. Solo en su dolor interior, sin que nadie le comprenda. Señor, en esas horas acompáñame. Ayúdame para que asuma esa soledad y no desfallezca. Hazme saber que eres fiel. No me abandones. Pequé, Señor, pequé. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
El Señor se sienta al lado del todo abandonado. Está extenuado a causa de la sed y del dolor. La cruz le pesa horriblemente. Siente como si se asfixiara. Y a menudo todo gira ante sus ojos. Al acercarse la Verónica, Jesús jadea bajo la carga, pero su corazón es tan delicado. Ayúdame a no pensar siempre en mí. No debo volverme exigente. Convertirme en una carga para los demás. Una palabra y consolarlos, animarlos y apoyarlos. Pequé, Señor, pequé. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. La cruz es muy pesada, pero más le pesa sobre su alma la ingratitud que le rodea. Con el amor más desinteresado, anunció a todos el reino de Dios, y ahora todos braman contra él, como si fuera su peor enemigo. Esto es lo que lo hace caer por segunda vez al suelo, pero una gran luz resplandece en su alma, justamente a través de lo que le están haciendo, quieren salvarlos. Así que vuelva a levantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Tenía 6 años.
tapándose los ojos bien. Sí. ¿De qué televisión eres? Televisión de Barbanza. ¿Ah? Thank you.
Poco después de la segunda caída, vuelve Jesús a desplomarse. Intenta sentir lo que él padece, lo mortalmente cansado que está, y lo que significa caer bajo la. Sin embargo, se vierte una vez más y carga con la cruz hasta la meta. Oh Jesús, tú estás en mí, yo en ti. Contigo tengo que cumplir mis deberes, incluso tratándose de obligaciones sencillas. Ayúdame a no desfallecer en las grandes pruebas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestidos. Todos lo han quitado, su libertad, sus amigos, su actividad. Ahora le quitan incluso la dignidad, su cuerpo. Pero él está cumpliendo la voluntad de Dios y persevera. Señor, recuérdame esta hora amarga cuando se trate de mi propia hora, de mi propia hora. Este escarnio, este lo has padecido por mí. Haz que tu ejemplo de fuerza me salga de tu lado. Dios, solo te lo doy. No dejes que pierda la paciencia. No permitas que le vuelva mal por mal. Que censure, juzgue e incluso levante sospechas sobre mí que no mancilla el menor. Ayúdame a seguir siendo justo, permaneciendo sereno y confiado. Pequé, Señor, pequé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Lo que sucede ahora es tan horrible que quisiera uno huir para no tener que presenciarlo y ver cómo lo crucifican y levantan la cruz. Él padece por mí. Hasta ahora Jesús ha podido al menos recorrer el camino, moverse, esforzarse. En este momento todo eso cesa. Ya no puede hacer más que estar suspendido en silencio y resistir. Los dolores en los miembros atravesados, en su cabeza y en todas sus profundidades. Pequé, Señor, pequé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.
música de... Perdón. No se preocupe. Os corte, podéis entrar. Entrad, entrad. No os preocupéis.